logro justo en el blanco. ¿Quieres aprender a hacer cómo se hace este pedazo de logro que tiene más de una manera de hacerlo? Quédate que en este video yo te lo voy a enseñar. Y recuerda que estoy haciendo todos, pero absolutamente todos los logros de Minecraft para que tú los puedas hacer fácil y rápido. Vamos al video. Así es, morrillos, así es, morrillas, como lo vieron en el título del video, esta vez le tocó el turno al logro justo en el blanco. Para este logro nos pide Mojang que utilicemos un objetivo y le demos justo en el blanco. Atiéndele al blanco de un bloque de objetivo. He estado investigando por las redes sociales, videos de YouTube, etc, etc, y al parecer hay más de una manera de terminarlo. Una de las maneras que dicen es que no importa de a qué distancia estés, simplemente le das y ¡pumba! Tienes que darle aquí en estos 4 píxeles o en estos 4 datos del bloque. Y otra de las maneras que dicen es que si tú tiras varias flechas aquí al centro encima de esa escotilla, a la hora que estés tú a 30 bloques de distancia y le des al objetivo, este se va a activar y si te fijas, cayeron todas de este lado aquí. Y en cuanto caigan así, de esa manera, ya habrás terminado tu pedazo del logro. Ahora vamos a mi mundo survival a ver cuál de todas esas maneras es la que funciona realmente. Ok, chicos, ya estamos aquí en mi mundo survival y para hacernos un bloque de objetivo lo que necesitas son 9 de trigo y 4 polvo de redstone. Con los 9 de trigo vas a craftearte una paca. Después de que te craftees una paca, la pones al centro y le pones 4 de redstone alrededor y con eso ya te has crafteado tu pedazo de objetivo. Ahora lo que sigue que necesitamos es una escotilla, ¿vale? Y las escotillas son súper fáciles de craftear. Son estas, un pedacito, unos cuantos de madera y listo. Otra de las cosas que necesitamos es un arco y flechas. Así que déjenme ver dónde dejé mis flechas y ahorita continuamos. Ok, chicos, aquí estamos ya. Ya crafteé mi pedazo de objetivo. Ya tengo mi arquito y ya encontré mis flechitas. Entonces, vamos haciendo primero el más fácil, el más sencillo. Miren, para que vean que no lo tengo todavía. Vamos a ver. Bla, bla, bla. Acá está, justo en el blanco. Bla, bla, bla. El más fácil y el más sencillo es que simplemente desde aquí le des al centro. A ver, ni le di al centro. Oh my god. Ahí está. Según eso, ya con eso. Ya con eso tendría que haber sido. Estamos con 103 logros. Justo en el blanco. Atiende el blanco en un objetivo. Y no me lo dio. ¿Vale? No me lo dio. Entonces, la otra opción es ponerle aquí una escotilla y a ver, vamos a agarrar estos de aquí y subes un poquito nada más para que le puedas tirar más o menos al centro. Ojo. A ver, ¿habrá caído ahí al centro? Vamos a ver. 103. Y no, todavía no me lo da. Entonces, no caímos al centro. Vale, entonces seguimos echándole. Uy, no, creo que tengo que estar más arriba. Listo. Le damos. Y le damos. Y le damos. Y le damos. Más o menos unas cuantas para que estén. Para que tú más o menos veas. O intentes ponerle. Que está. Que va a caer en el blanco. Entonces, ya que estamos aquí, nos separamos 30 bloques. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.
un poquito más. Y desde aquí, nomás con que le pegues al blanco para que se active. Un poquito más abajo. Ve, se activó y ya cayeron en teoría todas las flechas cayeron aquí y se metieron y le dieron al blanco. Entonces, como tú estabas lejos, en teoría así lo activa. Vamos a ver. 103. Vamos a ver, justo en el blanco. No me lo pone. Nos salimos de nuevo. Y otra vez. Hay 103 logros. Justo en el blanco. Bom, 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 bom. Acá estamos. Todavía no me lo pone. Entonces, vamos a revisar otra manera. Revisemos de nuevo. 103. Y no me lo pone. Creo que no me lo pone, no me lo ha puesto. Por cierto, en vivo y en directo acabo de hacer hoy, el día de hoy, el domingo, este logro que dice: ¿necesitas una menta? Recogiste aliento de dragón en una botella de cristal. ¿Vale? Aquí te voy a dejar el link del directo de hoy para que veas cómo se hace ese pedazo de logro. ¿Vale? Vale. Oh. ¿Y por qué se me desaparecieron? ¿What? Ojito, ojito, que ya me lo dieron justo en el blanco. Lo acabo de hacer, morrillos. Y no funcionó de las primeras maneras como se los dije. Funcionó simplemente dándole desde lejos, desde muy lejos. Funcionó disparándole desde acá, desde estos lugares, desde 30 bloques, nada más y nada más así. Dándole y dándole. Y dándole. Yo les recomiendo que tengan bastante flechas para que en alguna de esas, después de estarle disparando muchas veces, una de esas te va a estar dando en el blanco. Mira, ahí ya le di una, ¿viste? Ahí está una que está rozando el blanco. Y justo con eso ya se puso mi pedazo de logro. Atínale al blanco de un bloque de objetivo. Así de fácil, así de sencillo, morrillos, morrillas. No se les olvide suscribirse, darle a la campanita, seguirme en todas mis redes sociales y vámonos a un nuevo logro. Logro justo en el blanco. Para hacer este pedazo de logro, lo único que tienes que hacer es conseguirte este bloque que se llama objetivo. Lo pones y hay tres maneras de hacerlo. La primera es disparándole tú desde aquí cerquita al blanco. La segunda es disparando desde una altura encima de una escotilla para después la escotilla activarla disparando desde lejos y así caen los objetivos. Y la tercera es separándote 30 bloques y desde los 30 bloques intentar atinarle al blanco. Y ya con eso has completado tu pedazo de logro. Inténtalo de las tres maneras para ver cuál de las tres maneras te funciona. Pero una de las tres te funciona porque te funciona. Vámonos a un nuevo logro. Bye bye.